A esta hora establecemos contacto directo desde Washington con José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en NTN 24 para todo el continente americano. Muy buenas tardes, Jason. Un agrado estar con ustedes. Entendemos de la comunidad internacional que haya un rechazo a la violencia, que haya un rechazo a los actos vandálicos en medio de las protestas. Pero esta parte de desestabilizar el orden democrático, cuando hablan de romper el Estado de Derecho, en medio de unas manifestaciones convocadas de forma pacífica por parte de la oposición, ¿son congruentes? Yo creo que la declaración es confusa, es contradictoria, es ambigua. Si se sostiene que se defiende el derecho de participación democrática de todos los ciudadanos en Venezuela para hacer valer sus demandas, el expresarse pacíficamente, el reunirse, el manifestarse, es evidentemente y por definición una conducta democrática. Lo que no es una conducta democrática es reprimir con fuerza, con mano dura, utilizar o valerse de colectivos armados, censurar a los medios, disparar a los manifestantes. Todos ese tipo de conductas son no son propias de un régimen democrático, más aún. El atribuir responsabilidades penales a aquellos que han convocado a estas manifestaciones estudiantiles, como Leopoldo López, por ejemplo, y dictar una orden de detención sin exhibir la más mínima evidencia que lo involucre en estos hechos de violencia, es evidentemente que un abuso de poder propio de un régimen que no se conduce en términos democráticos. Cuando habla de que este comunicado es confuso, lo rechaza José Miguel Vivanco como director para las Américas de Human Rights Watch, porque decimos que, entre otras cosas, lo que está diciendo es que son intentos desestabilizadores, como decía Jason, que son intentos de rompimiento de la unidad de Venezuela. Además, no se refiere a la censura contra los medios de comunicación, no se refiere a las detenciones de los estudiantes, entre otras cosas, ni, por ejemplo, a la orden de captura en contra del opositor Leopoldo López, como usted estaba censurando. Es decir, ¿censura este comunicado? Mire, tampoco el comunicado se refiere a los ataques a las organizaciones de derechos humanos. La más probablemente conocida organización de derechos humanos, Provea, sufrió el secuestro por parte de agentes de inteligencia del gobierno del presidente Maduro, del director de comunicaciones de esa entidad, y no solo el secuestro, sino las golpizas y las amenazas, al igual que el director del Observatorio sobre Prisiones, Humberto Prado. Estoy recibiendo en este instante un informe de IPIS, que es una de las más conocidas organizaciones de defensa de la libertad de expresión, y ya han podido documentar más de 37 casos de abusos contra la libertad de expresión, incluyendo la censura a NTN 24, la censura a Twitter, el bloqueo informativo del gobierno de Venezuela. A mí me parece que si se va a comentar la situación, hay que hacerlo con balance, con equilibrio y en términos objetivos. ¿Qué le dice usted, señor Vivanco, a cualquier ciudadano de UNASUR que vea cómo su presidente está firmando este documento y pueda interpretar que se trate de una criminalización de la protesta? A mí me parece que desde hace ya bastante tiempo estos órganos regionales o brillan por su ausencia, y mantienen un empecinado silencio, o simplemente se solidarizan con quien está al mando del poder en estos instantes en algunos de los países regionales. Creo que estamos muy lejos de aquellas etapas donde había un compromiso colectivo por la defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas y de los valores democráticos, todos ellos consagrados en la Carta Democrática, donde los gobiernos podían, por ejemplo, reaccionar colectivamente para la defensa de estos derechos. Hoy día, en cambio, se dan una alternativa es el silencio, o la otra es un comunicado como este, altamente especulativo, contradictorio, como ya dije,
y que realmente no ayuda, creo, a apaciguar ni a buscar una, como lo que se pretende, un diálogo constructivo para evitar más hechos de violencia y, por sobre todo, exigir la rendición de cuentas respecto de aquellos abusos que se están cometiendo hoy día en Venezuela. Bueno, se habla de marchas, de protestas, de intentos desestabilizadores, se habla de intentos fascistas. ¿Será que algunos de los presidentes que están firmando estos comunicados también temen que se vuelvan contra ellos y les pase lo mismo? No lo sé. Habría que preguntarle a esos gobiernos cuáles son los datos, cuál es la información, las evidencias que los llevan a hacer ese tipo de afirmaciones. No me extraña ese tipo de pronunciamientos de los miembros del ALBA, encabezados por Cuba, porque evidentemente que manejan otro tipo de valores. Pero me sorprende que Brasil, que Colombia, que Perú, que Chile, que Uruguay, de Argentina ya se había sumado al bloque del ALBA, pero que el resto de los países de Sudamérica pueda avalar un comunicado y firmar un comunicado de esta naturaleza. Ya empiezan, señor Vivanco, a reaccionar en las redes sociales a través de @NTN24VE de Venezuela. Unos a favor y otros en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y quiero preguntarle por lo que puede ocurrir mañana. Leopoldo López, el líder opositor, ha dicho que se va a entregar a las autoridades en público después de una jornada de manifestaciones. El significado que puede tener esto, mientras él dice que está convencido de su inocencia y que lo quieren meter preso solamente por convocar una marcha pacífica. A mí me parece que la situación está cada vez más delicada. Hasta ahora el récord del gobierno del presidente Maduro ha sido más bien de brutalidad. Ya sea mediante sus fuerzas de seguridad directamente o utilizando, valiéndose de estos grupos armados de civiles que ciertamente forman parte del chavismo o de los de grupos bolivarianos, tolerados y promovidos, aunque últimamente han intentado, a lo menos discursivamente, distanciarse de ellos. El presidente Maduro ha dicho que no los avala, que los condena, en fin. Pero los hechos, aquí hay una estrategia distinta en los hechos, en la práctica. Ojalá que la comunidad internacional recapacite y le haga ver al actual gobierno que tiene la obligación de facilitar las expresiones, el ejercicio de la libertad de expresión en términos pacíficos, por parte de aquellos que quieran pronunciarse, así como lo han hecho en Chile, en Brasil, en Colombia, o en México, en cualquier otro sitio de América Latina, cuando minorías o grupos incluso de oposición protestan socialmente, los gobiernos no han reaccionado con censuras. Ha habido, sí, excesos y abusos policiales, pero no de la manera como lo estamos viendo en Venezuela. La administración Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las filtraciones y la responsabilidad de quién es la lista de la fraude. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Levante.